Un saludo a los amantes de la historia de Inglaterra, en especial de la dinastía Tudor, de sus reyes, su corte y su época. Hoy les traigo la vida de Sir James Tyrell. Él fue un caballero inglés, un servidor de confianza del rey Ricardo III de Inglaterra. Es conocido por supuestamente confesar los asesinatos de los famosos príncipes en la torre, bajo las órdenes de dicho rey. William Shakespeare retrata a Tyrell como el hombre que organiza el asesinato de los príncipes en su obra de 1593, titulada Ricardo III. Se sabe muy poco de la vida temprana de James Tyrell. Nacido alrededor de 1455, era el hijo mayor de Sir William Tyrell de Gipping, cerca de Stowmarket, en Suffolk, y Margaret Darcy de Maldon. Sir William fue alguacil de Norfolk y Suffolk bajo el rey Enrique VI y más decididamente un Lancaster, ejecutado en febrero de 1462 por traición contra Eduardo IV. A pesar de esto, no hay indicios de que la lealtad de Sir James estuviera en otra parte que no fuera la Casa de York. No han sobrevivido registros de los juicios de los presuntos conspiradores para arrojar luz sobre qué papel, si es que tuvo alguno, jugó el padre de Tyrell en la supuesta conspiración. No fue alcanzado, y la tutela de su hijo mayor y heredero y la custodia de sus tierras se otorgaron a Cecily Neville, duquesa de York, quien las vendió a la viuda de William Tyrell en marzo de 1463, por 50 libras esterlinas. Las fuentes indican que Sir James se desempeñó como elector de Suffolk en 1467 y fue llamado escudero en 1469. Ese mismo año, se casó con Anne, la heredera de Sir John Arundel de Cornualles. Los Tyrell parecían haber pospuesto cualquier adición al árbol genealógico hasta después de 1475, pero eventualmente, el matrimonio tuvo 4 hijos, 3 hijos y una hija. Muy posiblemente en estos primeros años, James Tyrell asumió varios deberes menores para John de la Pole, duque de Suffolk, cuñado de Eduardo IV, cuya sede principal estaba a unas 10 millas de Gipping. Tyrell se hizo notable por primera vez cuando dicho rey lo nombró caballero en el campo de batalla de Tewkesbury, en mayo de 1471. Poco después, entró al servicio de Ricardo, duque de Gloucester, de 20 años, quien lo encomendó, en junio de 1473, para escoltar a su suegra viuda, la condesa de Warwick, al norte de Middleham, desde el santuario de la abadía de Beaulieu. En 1474, Tyrell fue uno de los retadores en el torneo celebrado en la creación del hijo pequeño de Eduardo IV, Richard, como duque de York. Al año siguiente, estuvo con el ejército del rey durante la abortada guerra en Francia, muy probablemente en el séquito del duque de Gloucester. Su estrella siguió ascendiendo con nombramientos como comisionado en Suffolk en 1475, alguacil de Glamorgan, en el otoño de 1477 y miembro del Parlamento de Cornualles en 1478. En una carta a Sir William Stoner, su primo por matrimonio, Sir James declaró que había persuadido a su señor de Gloucester para que disculpara al hermano de Stoner por alguna falta no identificada. Evidentemente, Ricardo tenía una buena opinión de Tyrell como para concederle este favor personal. Sir James fue nombrado caballero abanderado por Gloucester durante la campaña de Escocia en julio de 1482 y en noviembre, con Sir William Parr y Sir James Harrington, fue designado para ejercer, como vicecondestable, el cargo de condestable de Inglaterra de Gloucester. Después de la ejecución sumaria de Lord Hastings y el arresto de los presuntos conspiradores luego de la muerte de Eduardo IV, Ricardo colocó temporalmente al arzobispo Rotherham bajo la custodia de Sir James. James estuvo entre los caballeros en la coronación de Ricardo III y su esposa, Anne Neville, en 1483 y fue nombrado maestro de caballos y maestro de los secuaces del rey. En noviembre de 1483, Sir James evidentemente jugó un papel en asegurar al duque rebelde de Buckingham y llevarlo a Salisbury para su ejecución. 3 días después, fue nombrado comisionado de Orden de Gales y, antes de fin de año, fue nombrado mayordomo vitalicio del Ducado de Cornualles. Cuando el medio hermano de Anne Tyrell, Thomas Arundel, fue capturado después de la rebelión de Buckingham, el Parlamento de Ricardo otorgó su propiedad a los Tyrell. En febrero de 1484, a Sir James se le concedió la administración de Weald, en el sur de Gales, también de por vida, y en septiembre fue nombrado uno de los chambelanes de Hacienda.
Hacia fines de 1484, según el Harley and MSS 433, el libro de registro del sello privado de Ricardo, este caballero de confianza adecuado para nuestro cuerpo y consejero, fue enviado a la corte de Flandes por diversos asuntos relacionados con nuestro bienestar. Aunque no se ofrece más explicación sobre esta misión. En enero de 1485, Sir James asumió el mando de la guarnición en el castillo de Guin, una de las dos fortalezas que custodiaban Calais, en sustitución del enfermo y poco fiable Lord Mountjoy. En junio, fue nombrado condestable del castillo de Tintagel. A pesar de la invasión anticipada de Enrique Tudor y del hecho de que Sir James era el comisionado de Orden de Gales, Ricardo no lo llamó a Inglaterra en la primavera y el verano de ese año. En cambio, Sir James permaneció en su puesto en Guin, incluso cuando la dinastía de York terminó derrotada en la batalla de Bosworth Field en 1485. Tyrell estaba en Francia cuando se luchó en Bosworth. Enrique VII, al ascender al trono, lo privó de sus cargos y propiedades galesas, pero se las restauró en febrero de 1486, momento en el cual Tyrell había cruzado desde Calais para ofrecer su lealtad al nuevo rey. A Tyrell le fue mucho mejor bajo el nuevo régimen Tudor que a la mayoría de los que habían servido fielmente a Ricardo III. En el verano de 1486, el rey Enrique, por su propia voluntad, ordenó que se otorgaran dos indultos a Tyrell. No hay evidencia de que dichos indultos estén relacionados con el asesinato de los príncipes, como se ha sugerido a veces, y probablemente estaban relacionados con su lealtad injustificada a Ricardo III. En julio, Tyrell fue reelegido gobernador de Guin, en la zona de Calais, y abandonó Inglaterra, habiendo aceptado tierras en Francia en lugar de sus propiedades galesas. James permaneció en Guin durante 16 años, prestando fiel servicio al rey. Sirvió como emisario de Enrique en varias misiones diplomáticas en las cortes de Europa y fue nombrado caballero del cuerpo, consejero real y condestable de Guin. Visitó Inglaterra en ocasiones y participó en un torneo celebrado en 1494 para celebrar la creación del príncipe Enrique como duque de York. Tyrell también se negó a involucrarse con cualquier pretendiente al trono y fue elogiado por el rey por su fidelidad. Pero en el verano de 1501, Tyrell se pasó de la raya. El difunto John de la Pole, conde de Lincoln, que había muerto luchando en Stokefield en 1487, era el mayor de varios hijos de Elizabeth Plantagenet, hermana de Eduardo IV, y viuda del duque de Suffolk. Enrique VII permitió que el siguiente hermano de Lincoln, Edmund, heredara el condado de Suffolk, pero no el ducado, porque no tenía los medios para mantenerlo, y esto le molestó a Edmund. El nuevo conde era un tonto impetuoso, con grandes planes sobre el trono de Inglaterra, y en julio de 1501 se exilió voluntariamente en Flandes con su hermano Richard, con la esperanza de obtener el apoyo del emperador Maximiliano para su causa. En el camino, ambos hombres visitaron a Sir James Tyrell, quien probablemente los había conocido de niños durante el reinado de Ricardo III o antes, y Tyrell les ofreció ayuda imprudentemente. Sir Richard Nanfan, teniente adjunto de Calais, descubrió lo que había hecho Tyrell y que lo había hecho con pleno conocimiento de que Suffolk planeaba derrocar a Enrique VII. Esto fue una traición de primer orden, y Nanfan informó debidamente lo que sabía al Consejo de Londres, aunque Enrique VII al principio se negó a creerlo, y otros acusaron a Nanfan de tratar maliciosamente de hacer daño a Tyrell. Sin embargo, cuando Sir Robert Curzon, descrito por Virgilio como un agente del rey, presentó ante el Consejo información que corroboraba las acusaciones de Nanfan, Enrique tuvo que aceptar que Tyrell era culpable, y no solo Tyrell, porque ahora había evidencia de que Lord William Courtenay, esposo de la hermana de la reina, William de la Pole, hermano de Suffolk, y otros, estuvieron involucrados. El rey sospechó una conspiración de gran alcance en su contra, y en octubre de 1501 ordenó el arresto de todos los implicados, que luego fueron proclamados públicamente traidores. Suffolk y su hermano Richard estaban fuera del alcance. Suffolk no fue arrestado hasta que fue extraditado a Inglaterra en 1506 y no fue ejecutado hasta 1513, y Richard de la Pole permaneció en el extranjero, siendo una espina clavada en el costado de los Tudor, hasta que lo mataron en la batalla de Pavía en 1525. Pero William de la Pole fue encarcelado en la torre y permaneció allí, en relativa comodidad,
hasta su muerte 38 años después. Otros conspiradores, incluido Courtenay, también fueron encarcelados. Unos pocos desafortunados fueron ejecutados. A principios de 1502, Enrique VII, enojado porque Tyrell todavía estaba en libertad en el castillo de Guin, insistió en que lo aprendieran sin demora. Tyrell se negó a rendirse a los oficiales del rey y comenzó a preparar el castillo para un asedio cuando la guarnición de Calais, leal a Enrique VII, ocupó su posición fuera de las murallas. Entonces Richard Fox, obispo de Winchester y Lord del Sello Privado, pidió hablar con Tyrell y fue admitido en el castillo, donde le prometió, en nombre del rey, un salvoconducto para Inglaterra, asegurándole que no corría peligro. Tyrell finalmente accedió a ir con él, pero se negó a entregar el castillo, dejando que su hijo Thomas lo defendiera contra las fuerzas reales. En el puerto de Calais, esperaba un acorazado para llevar a Tyrell a Inglaterra. James abordó con escolta y pronto estuvo en conversación con el Lord Tesorero, cuando el capitán de la guardia le informó que, a menos que ordenara a su hijo que entregara el castillo de Guin, sería arrojado por la borda sin demora. Tyrell cumplió, y tanto él como su hijo fueron arrestados a bordo del barco y encadenados. A su llegada a Inglaterra, ambos fueron enviados a la torre. El 2 de mayo de 1502, Sir James Tyrell fue acusado de alta traición. Su acusación especificó que su crimen fue su asociación y correspondencia traicioneras con Edmund de la Pole. Tyrell fue declarado culpable y el 6 de mayo fue decapitado en Tower Hill, aparentemente sin pronunciar ningún discurso ante la multitud que miraba. El cuerpo de Sir James fue sacado de Tower Hill y enterrado en la iglesia de los frailes agustinos en Londres, la cual, curiosamente, también es el lugar de descanso final de Perkin Warbeck, el pretendiente al trono más peligroso que desafió a Enrique VII. Un día después, su hijo Thomas también fue condenado a muerte, aunque Enrique VII fue misericordioso y le perdonó la vida en 1504, devolviéndole también sus propiedades en Gipping. Todo el interés en la vida y carrera de James Tyrell se centra en el asesinato de los dos hijos de Eduardo IV. La historia, contada por el autor de la Historia del Rey Ricardo III, cuenta que Ricardo envió a John Green, a Sir Robert Brackenbury, el alguacil de la torre, con órdenes de que él cometiera el asesinato. Esto fue mientras Ricardo se dirigía a Gloucester. Ante la negativa de Brackenbury, Green regresó con Ricardo en Warwick, y mientras el rey estaba en un estado de ansiosa incertidumbre, un paje sugirió que James Tyrell haría lo que se le pidiera. El escritor explica que Tyrell había sido mantenido en un segundo plano y, por lo tanto, era probable que no se aferrara a nada que pudiera asegurar su ventaja. Luego, Tyrell fue enviado a la torre con una carta para Brackenbury, ordenándole que entregara las llaves por una noche. En consecuencia, cerca de la medianoche, John Dighton, el cuidador de caballos de James, y Miles Forrest, el guardián de los príncipes, un tipo encarnado en el asesinato antes de tiempo, asfixió a los dos príncipes con sus almohadas mientras dormían. Tyrell, habiendo visto que se llevó a cabo el asesinato, ordenó que los cuerpos fueran enterrados al pie de la escalera y cabalgó de regreso a Ricardo, quien le dio muchas gracias y, como dicen algunos, lo nombró caballero. Este relato contiene muchos temas de disputa e involucra una pregunta más amplia y es precisamente el carácter de Ricardo III. Sir Clemens Markham ha intentado culpar a Enrique VII del asesinato, pero el señor Gairdner se ha opuesto a sus argumentos, cuya opinión es aceptada por el profesor Bus. En cualquier caso, se admite que James Tyrell fue el ejecutor del acto. La recompensa de Tyrell, ciertamente, no fue proporcional a su servicio. Muchos historiadores concluyen que Ricardo III, el tío de los príncipes, es el culpable más probable en el caso de la desaparición de los príncipes por varias razones. Aunque los príncipes habían sido eliminados de la sucesión, el control de Ricardo sobre la monarquía era muy inseguro, debido a la forma en que había obtenido la corona, lo que provocó una reacción violenta contra él, por parte del establecimiento de York. Ya se había hecho un intento de rescatar a los príncipes y restaurar a Eduardo V en el trono, clara evidencia de que la existencia de los jóvenes seguiría siendo una amenaza mientras estuvieran vivos. Los enemigos de Ricardo podrían haber utilizado a sus sobrinos como testaferros para la rebelión. Los rumores de su muerte estaban en circulación a fines de 1483,
pero Ricardo nunca intentó demostrar que estaban vivos haciéndolos ver en público, lo que sugiere fuertemente que estaban muertos para entonces. Sin embargo, el rey no se quedó callado al respecto. Raphael Holinshed, en sus crónicas de Inglaterra, Escocia e Irlanda, escritas en 1577, informa que Ricardo, con la purga y la declaración de su inocencia sobre el asesinato de sus sobrinos hacia el mundo, y con el costo de obtener el amor y el favor del lazo comunal, que externamente glosó y disimulaba abiertamente con él, dio pródigamente tantas y tan grandes recompensas que ahora tanto le faltaba y apenas con honestidad como tomar prestado. Ricardo tampoco abrió ninguna investigación sobre el asunto que habría sido de su interés si no fuera responsable de la muerte de sus sobrinos. Ricardo estaba fuera de la corte en una gira a través del corazón de York en el momento en que desaparecieron los príncipes. Por supuesto que, de haber muerto los príncipes en este momento, Ricardo no habría podido asesinarlos en persona. Ellos estaban bajo vigilancia en la Torre de Londres, que estaba controlada por sus hombres, y el acceso a ellos estaba estrictamente limitado por sus instrucciones. Por lo tanto, Ricardo podría haber enviado a uno de sus criados a asesinar a los príncipes en su nombre, pero es poco probable que hayan sido asesinados sin su conocimiento. Y aquí entra la versión presentada por Thomas Moro y Polidoro Virgilio, quienes nombran a James Tyrell como el asesino a sueldo de Ricardo. Poco antes de su ejecución, Moro dice que Tyrell admitió, bajo tortura, haber asesinado a los príncipes a instancias de Ricardo III. El único registro de esto es el escrito de Thomas Moro, quien escribió que, durante su interrogatorio, Tyrell hizo su confesión sobre los asesinatos, diciendo que Ricardo III ordenó su muerte. Tyrell también implicó a otros dos hombres. Sin embargo, a pesar de más preguntas, no pudo decir dónde estaban los cuerpos, alegando que Robert Brackenbury, encargado de la torre, los había movido. William Shakespeare también retrata a Tyrell como el culpable, buscado por Ricardo después de las objeciones de Buckingham. Esta versión de los hechos es aceptada por Alison Weir, y Hicks señala que la exitosa carrera y rápida promoción de Tyrell después de 1483 es consistente con su presunto asesinato de los príncipes. Sin embargo, el único registro de la confesión de Tyrell es a través de Moro, y nunca se ha encontrado ninguna confesión real. Pollard arroja dudas sobre la precisión de los relatos de Moro, sugiriendo que fue una elaboración de uno de varios relatos circulantes. Sin embargo, no descarta la posibilidad de que sea simplemente su propia invención. Clemens Markham sugiere que el relato de Moro, en realidad, fue escrito por el arzobispo Morton y que Enrique VII indujo a Tyrell a realizar el acto entre el 16 de junio y el 16 de julio de 1486, las fechas de dos indultos generales que Tyrell recibió de dicho rey. Sin embargo, la culpabilidad de Ricardo III fue ampliamente aceptada por los contemporáneos. George Selly, Dominique Mancini, John Rawls y las crónicas de Fabián, de Crowland y de Londres notaron la desaparición de los príncipes y todos menos Mancini, quien señaló que no tenía conocimiento de lo que había sucedido, repitieron rumores que nombraban a Ricardo como el asesino. El canciller de Francia, por su parte, también nombró a Ricardo como el asesino en los Estados Generales en Tours en enero de 1484. También parece haber sido la creencia de Elizabeth Woodville, quien continuaría apoyando a Enrique Tudor en su campaña contra su cuñado. Un motivo posible para que Elizabeth Woodville hiciera las paces con Ricardo y sacara a sus hijas del santuario podría ser que Ricardo tuvo que hacer un juramento solemne ante testigos para proteger y mantener a sus hijas sobrevivientes, lo que hizo que fuera mucho menos probable que pudieran ser asesinadas silenciosamente, como se creía que habían sido sus hermanos. De acuerdo con esta opinión contemporánea, muchos historiadores actuales, incluidos David Starkey, Michael Hicks, Helen Castor y A.J. Pollard, consideran al propio Ricardo como el culpable más probable. No hubo acusación formal contra Ricardo III sobre el asunto. El proyecto de ley de acusación, presentado por Enrique VII, no hizo una mención definitiva de los príncipes en la torre, pero acusó a Ricardo de los perjurios, traiciones, homicidios y asesinatos antinaturales, traviesos y grandes, en el derramamiento de sangre infantil, con muchos otros males, ofensas odiosas y abominaciones contra Dios y los hombres. El derramamiento de sangre infantil,
puede ser una acusación del asesinato de los príncipes. Hicks especuló que se trataba de una referencia a los discursos pronunciados en el Parlamento condenando el asesinato de los príncipes, lo que sugería que la culpabilidad de Ricardo se había convertido en conocimiento común, o al menos en la sabiduría común. Recientemente, en un programa de televisión transmitido por primera vez en el Canal 4, en el Reino Unido, el 21 de marzo de 2015, el historiador David Starkey anunció su descubrimiento en los registros reales de que tanto Enrique VII como su esposa Isabel, la hermana de los príncipes desaparecidos, estuvieron presentes durante todo el evento del juicio de Tyrell. Sin embargo, los documentos contemporáneos recuperados originalmente por la erudita Rosemary O'Rourke registran que el rey y la reina se alojaron en los apartamentos reales de la torre durante el juicio de Tyrell, pero que dicho evento no se llevó a cabo en la torre misma. Entonces, ¿fue James Tyrell el instrumento de Ricardo III al asesinar a los príncipes en la torre? Muy probablemente sí, basado en la evidencia disponible. Pero hasta el momento en que se presenten más pruebas, como una prueba de ADN en los huesos que están en la abadía de Westminster y que supuestamente son de los príncipes, el mayor misterio de la historia mantendrá a la gente apasionada y partidista, por no mencionar también que mantendrá disparadas las ventas de libros sobre este tema. Y bueno, amigos, hasta aquí la vida de Sir James Tyrell y parte del debate sobre si él fue o no el asesino a sueldo de Ricardo III. Espero que les haya gustado y estaré, como siempre, leyendo todos sus comentarios, los cuales también agradezco de antemano. Si desean saber más sobre el misterio que rodea la desaparición de los príncipes de la Casa de York, los invito a que vean el video sobre ese tema que subí hace algún tiempo al canal. El enlace se los comparto en la descripción de este video. ¡Feliz día y hasta pronto!